sumamente fácil ahorrar con mi bota. Seleccionamos primeramente el artículo que vamos a comprar. Vamos a la tienda, lo compramos, obtenemos el ticket, lo escaneamos. Si el ticket es muy largo, tomamos primero la parte de arriba y después presionamos añadir y tomamos la siguiente parte, de tal manera que se aprecie todo. Legiblemente se tiene que ver el nombre de la tienda, la fecha, los productos, los precios y toda la descripción en general. Como pueden ver, desde los tickets, también por los tickets nos dan dinero. En este caso yo estaba escaneando un ticket, que obviamente antes de escanear el ticket lo seleccioné para obtener esos 25 centavos. Y esa parte me encanta. El dinero cayendo. Simplemente le ponemos don hecho y ya. En unos minutos más tarde van a reportar los 25 centavos y en lugar de tener 75 centavos, pues ya vamos a tener un dólar. Y aquí podemos ver que ya están abonados los 25 centavos. Ya no tenemos 75, tenemos un dólar. Y Bota ofrece reembolsos sobre compras cotidianas, muchas veces de consumo básico. Dichos reembolsos los podemos transferir a nuestra cuenta de PayPal, cuenta de cheques u obtener gift cards o tarjetas de regalo, como le llamamos. Yo he logrado obtener más de $1,500 en diferentes aplicaciones de este tipo. Entramos a la aplicación de Ibotta, nos vamos directo a descubrir con qué compañías está afiliado Ibotta. Por cierto, todavía está disponible la cena de Thanksgiving para Estados Unidos. No te la pierdas, es por más de $20 incluido un pavo de 3 libras. Aprovecha. Aquí arriba te estaré dejando el enlace de cómo obtenerla. No la pierdas. Aquí encontramos que está Walmart, Walgreens, Target, CVS, Dollar General, Kroger, Walmart, Amazon, Sam's Club, Aldi, Dollar Tree, Costco, Food Lion, HEB, entre otras, como aquí pueden seguir viendo. Entraremos a CVS para que vean cómo trabaja esta aplicación. Aquí, deslizando hacia abajo, se encontrarán todos los productos que tienen reembolso. Estos son reembolsos, lo que tiene 25 centavos, 10 centavos, 1 dólar, 25 centavos. Todos esos son reembolsos, pero para que ustedes los obtengan, tienen que seleccionar el producto antes de comprarlo. Por ejemplo, el cereal, simplemente lo ponen así, en verde. Se fijan aquí abajo en el agua, no está seleccionado. Si ustedes no lo seleccionan, pues obviamente no se los van a pagar. Entonces, pues pueden ver que hay una gran variedad de productos y estos productos van cambiando semana a semana. Gracias a estos reembolsos, nosotros podemos obtener grandes descuentos y los productos muchas veces nos quedan gratis y con ganancia. Ahorita lo que yo quiero hacer es obtener el dinero que me ha dado esta aplicación. Es muy fácil obtenerlo ya que está en la esquina al lado derecho donde dice Account, cuenta. Entramos ahí. Esta aplicación dice que yo tengo disponible $54.65 y que yo he ganado en esta cuenta $491.23 única y exclusivamente de escanear recibos, tickets de compra. Aquí yo voy a transferir esos $54 a mi cuenta de PayPal. Después la transferiré de mi cuenta de PayPal a mi cuenta de cheques. Pero eso no lo van a ver, nada más de esta cuenta. En este botón donde dice Withdraw Cash, le damos clic. Agregar cuenta de banco, cuenta de PayPal o Digital Gift Cards o tarjetas de regalo digitales. Simplemente las pueden canjear a través de su código de barras que el cajero escaneará o nos pedirá que pongamos los 16 dígitos en la máquina, donde ponemos para pagar nuestra tarjeta de crédito y enseguida daremos un número de seguridad que viene en nuestra tarjeta digital, así de simple, como si fuera una tarjeta de crédito, así. Constantemente saco tarjetas de regalo digitales de CVS,
pues es donde más me gusta comprar, ya que la tienda me queda de paso a casa. Y eso contribuye a que todas mis compras me queden prácticamente gratis, pues pago con estas tarjetas digitales. Algunas veces he pagado con tarjetas digitales y me han regresado cambio $2, $3, efectivo, constante y sonante, ¿lo pueden creer? Y cuando me han visto que tengo que pagar centavos o $1, $2, $3 de lo que cuponeo, pues sale de ahí, de las tarjetas digitales, de los cambios que me han regresado con anterioridad. ¿No es genial? Como pueden ver, aquí encontrarán algunas de las tarjetas digitales que están disponibles en eBay. El objetivo de este video es mostrarles cómo podemos transferir nuestro dinero de la aplicación Ibotta a nuestra cuenta de PayPal. ¡Comenzamos! En este caso, yo no quiero tarjetas de regalo. También pueden pagar directamente en la tienda, pero ese es otro videito. Podemos mandar este dinero directamente a nuestra cuenta de banco o a nuestra cuenta de PayPal. Si aún no tienen enlazado el Link Account a su cuenta de PayPal, únicamente le dan clic en Link Account y lo añaden. O le dan clic Add New Bank Account. Añadir una nueva cuenta de banco si prefieren que sea depositado directamente a su cuenta de banco. En este caso ya tengo un enlace, un Link Account que está enlazado con la cuenta. Y voy a presionar en PayPal donde dice $20 mínimo. No pueden sacar menos de $20. Tienen que tener un mínimo de $20 para estar haciendo esto. Bueno, vamos a retirar nuestros $54.65 a través de PayPal, donde dice 20 mínimo. Hasta que ustedes logren juntar $20 como mínimo, podrán hacer retiros de dinero. Aquí tenemos que poner la cantidad que ustedes quieren retirar. Yo quiero retirar todo, 54, vamos a escribir aquí, 54.65 centavos. Y ahora sí presiono Withdraw Cash. Y nos pide un código que obviamente no voy a poner en pantalla. Después de poner nuestro código, ponemos Submit. Y esta es la parte que más me gusta. Dice que el envío fue exitoso y que encontraremos en nuestra cuenta los $54.65. Y así de fácil y sencillo es transferir nuestro dinero de la cuenta de Ibotta a nuestra cuenta de PayPal o cheques o agarrar cualquier gift card digital. Y que ya saben, corran a bajar la aplicación de Ibotta, porque simplemente por comprar productos de consumo básico como leche, huevo, cereal, café, jugo, papel higiénico y cientos de productos, nos estarán reembolsando dinero. Y bueno amigos, si les gustó mi video, por favor compartan que esto alcanza para todo el mundo. Avísenle a la comadre, al compadre, al vecino, a la prima, al primo y al amigo y hasta el enemigo, diría Alejandra. Avísenle para que sepan cómo ahorrar y que se queden con esa cena gratis. Les dejo el enlace. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video y recuerda, cuídate mucho. Bye. Te espero en